ra đây, đi ra đây. Tú eres loco. ¿Cómo tú me vas a tocar? No lo vuelvas a hacer. Pero muchacha, tengo sed, estoy sofocado. Yo vengo corriendo de Hialeah y Marai. Bueno, mi vida, hay que mantener el distanciamiento social. Pero ven acá, yo no podía venir en el asiento de atrás del carro, a ver. No, hay que estar distante. No me digas, y en el maletero, ¿por qué no me trajiste en el maletero, vieja? No podemos estar encerrados en un mismo lugar. Distante. Cosa, madre. Ven acá, yo te pregunto una cosa. ¿Por qué cogiste el express lane si tú sabes que por ahí a mí no me gusta pasar? Ay, papi, iba muy rápido, ¿verdad? No, iba muy rápido, no. Es que ahora tengo que pagar dos veces el toll por ti y por mí. Bueno, papi, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? No me estés poniendo esa carita, Maray. La suerte que yo venía con esto. ¡Ay, refresco! No, esto no es refresco, esto es gasolina, que me metí un chorro en el... para ver si te adelantaba. Pero no pude porque atrás tenía una patrulla que me venía persiguiendo. ¡Ay, papi, ya! Vamos a entrar, que ya está abrió. Muchacha, ¿vas a entrar a dónde? A ver, ¿a dónde? Mi vida, a My Cosmetic Surgery, que ya abrió... ¡Que no está abierto! ¿Tú no te das cuenta que hay un protocolo que hay que mantener el distanciamiento social? ¿O qué tú quieres, que el médico te opere las tetas a 6 pies? ¡Mi vida! Ellos tienen un protocolo de cuidado, de higiene y todo eso. ¡No te metan eso! Ellos usan mascarilla, te toman la temperatura, ven que todo esté bien y después te atienden. Bueno, está bien. Entonces vamos para adentro. ¡Ey! ¿Qué? ¿A dónde tú vas? ¡No te pegues! ¡Para allá! Papi, atiéndeme. Yo entro sola. Tú no puedes entrar conmigo porque contaminas a la gente. ¡Ah, vas a entrar tú sola! Pues entonces a ver si te pagas tú sola el procedimiento. ¡Me voy! ¡Venga! ¿Qué? Déjame ver tu billetera. Mira, aquí la tengo. ¡Mi vida! Esa es la billetera que estaba en el pantalón que tenías puesto ayer. Claro, y Maray, si yo nada más que tengo dos pantalones, de por la mañana y de por la noche. Papi, ¿tú no te das cuenta que el pantalón que tú tenías ayer, tú fuiste a Walmart y a la calle con eso? ¡Eso está contaminado! Papi, eso está sucio. Ay. ¡Eso está contaminado! Ay, ¿esa no es la mano con que tú tenías el refresco ahorita? ¡Sí! ¡Papi, lo cogiste! ¡Ay, no! ¡Tíralo! Ay, mira. Yo te voy a ayudar, ¿ok? Quédate ahí, no te preocupes. Y Maray, no toques la billetera esa, y Maray, que eso tiene virus. El virus ese entra por las uñas, y Maray, por favor. No. Mira, chica, lo está tocando. Y Maray, no cojas tanto dinero. Y Maray, suelte esa tarjeta. Y las dos tarjetas, ¿no? Y Maray, por favor. Bye, papi. Bye, mi vida. Oye, que no te manosees mucho. ¡Limpia no! ¡Me la dejaste esterilizada! ¡Sin vergüenza! Cosa más grande, caballo. Coño, parece que me queda gasolina todavía. Voy para casa de mi mamá.